Ahorita conectamos el Delta Sensor directamente a una a un vacío del motor, en este caso al, donde llega la manguera del solenoide de purga del canister, y tenemos ajustado el canal en 5 voltios en AC y lo tenemos a 500 milios por división. Y aquí podemos ver la gráfica y efectivamente, miren, tenemos un problema que se nos repite. En este caso, pues trae un misfire en el número 1, entonces efectivamente hay un problema mecánico en el número 1. Como este motor tiene ajuste de válvulas, se pueden ajustar, pues vamos a ver si es un problema de que las válvulas estén ahorcadas.